Y arrancó trabajos hoy en Manizales el campeón del primer semestre del año pasado, el Once Caldas, que estrena como técnico al risaraldense Juan Carlos Osorio y cuenta hasta ahora con 7 refuerzos. Pensando en hacer un gran torneo colombiano y una buena Copa Libertadores de América, Once Caldas se presentó a exámenes médicos. El primer día, el día médico, en la cual se hace una evaluación total del deportista. Con 21 jugadores inició la temporada de 2010 que comenzará el 9 de febrero por Copa Libertadores visitando a Nacional de Paraguay. Muy motivado. Sabemos que tenemos una gran oportunidad y hay que aprovechar al máximo. Bajo el mando de su nuevo técnico, el colombiano Juan Carlos Osorio, también espera estar listo para el torneo colombiano el próximo 31 de enero. Es tener una plantilla de aproximadamente 25 y completarla con 5 jugadores más de los muchachos que participaron en el torneo La Patria. El grupo de jugadores fue sometido a diferentes exámenes, entre ellos las nuevas incorporaciones, el argentino Sebastián Tagliabue y los colombianos Fernando Cárdenas, Dani Santoya, Iván Vélez, Neco Martínez y Jaime Castrillón, entre otros. Sabemos del reto que tenemos este año y vamos a trabajar por ellos. Caldas comenzará sus partidos de preparación el 15 de enero con la Copa Ciudad de Cartago, frente a Cali, Tuluá y Quindío. Estamos analizando la posibilidad de ir a México. Mañana la plantilla del 3 veces campeón de Colombia y campeón de Copa Libertadores comenzará sus prácticas de campo.